El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que de un grupo de 66 personas secuestradas en Culiacán, 8 fueron liberadas recientemente. Estas personas, sin embargo, no han presentado denuncias a las autoridades. El gobernador explicó en una conferencia de prensa que se desplegó un operativo para localizar a estas personas, aunque no proporcionó detalles específicos. De los 66 individuos secuestrados, 42 fueron encontrados y posteriormente se localizó a 16 personas más, incluyendo a todos los niños presentes durante el suceso. Esto, solo dejó a solo ocho personas por localizar. Entre los liberados el pasado domingo se encontraban tres mujeres y cinco hombres, cuyos nombres se mantienen en reserva. Rocha Moya aseguró que el operativo concluyó exitosamente y que todas las personas secuestradas han sido localizadas con vida. Con esto, se espera que las autoridades locales continúen investigando los detalles de este caso y mantengan comunicación con las personas liberadas. Como antecedente, el 25 de marzo, se informó que 58 de las 66 personas secuestradas habían sido liberadas y la Fiscalía General del Estado ha iniciado nuevas investigaciones relacionadas con los eventos ocurridos el 22 y 23 de marzo en Culiacán. También se destaca que un presunto grupo delictivo local aclaró que el conflicto no estaba relacionado con disputas internas en el Cártel de Sinaloa.